¿Qué onda, gente? ¿Todo tranqui? ¿Tanto tiempo? Bueno, por fin pude venir a Ituzaingó. Vine con mi familia y ni bien llegamos, ya preparamos un poquito de masa, trajimos una carnada y vinimos al agua. Ahí está Ciro. ¡Ciro! Estamos pescando. Sí, estamos intentando pescar. Bueno, vamos y sacamos algo y estamos activos. Bueno, gente, le puse una anguilita. Vamos a ver si agarra el doradito. Es una víbora que hay. Mira, sin contar. Bueno, este es mi hermano. Ahí va a hacer un tirito también. Este va a ser mi cámara. Ahora pues, ya. Dale, mandale así. Corté. Toma dos. Dale. Ese me gustó. Acá está mi vieja y... ¿Qué nada más? ¿Todo bien? ¿Y ahí no siguieron un par de perros? Bueno, mi mamá mañana, hoy no sé, pero mañana... De una le voy a sacar. Eso, va a sacar lo que sea. Boga, dorado. Dorado dice que está. Dorado, va a sacar dorado. Listo. Bueno, todavía no pasó nada, está tranqui, pero tenemos para rato acá, así que dijo que estaba comiendo tierra. así que tranqui no, ya va a salir algo. Gente, todo tranqui, che. Bueno, ayer llegamos tarde acá a Ituzaingó, ya un tipo 6, qué sé yo. Y bueno, estuvimos pescando un rato, pero cuando empezó a oscurecer, increíble la cantidad de mosquitos. No se podía estar parado. Así que nos fuimos nomás y bueno, volvimos ahora acá hasta Ciro. Volvimos ahora con Ciro a las 5 y media por ahí. Pensé que iba a amanecer, pero no todavía. Así que estamos acá ya, vamos a ver qué onda. Yo le he probado con una lombriz y uno tiré con masa, pero con masa no está pasando nada hasta ahora. Ahora le he tirado con una lombriz. Abuelito chiquito.
Ahí va a ser que le está picando a Ciro. Ahí pasó uno. Como tira así, bobo. Nada que ver, mira. Mira. Ya sí, bobo, una tía le hizo 20 en un video corriendo. Sí, así es. Mira, cada ahí no. Bueno, no está picando ni con ñoca, que sería la lombriz, ni con masa, ni con una anguila que tipo. No está picando, así que. Pero están saltando acá cerca. Y armé como para patejear, creo que son sables. Armé para patejear como para usar de carnada, al menos porque no está pasando nada hasta ahora. Bueno, gente, estamos recorriendo porque no podemos agarrar el pique. Y un poquito más para acá ahora. Vamos a ver qué onda. Pues todo, vamos a ver qué onda y nunca vemos nada. ¿Sacó Ciro recién? Ahí saqué uno, gente. Casi se me fue la caña. Bueno, estaba te teniendo. Sorprendió. Sacó un bagrecito, Ciro, mira. Calidad. Toma bien, A ver. Encima tú. Con tu pateja. Manu, mira, a ver si te sacó Ciro. Calidad. Allí. Ahí va queriendo. Gente, todo tranqui. Estamos con Ciro otra vez. Bueno, paso a contarles. Desde el jueves estamos acá, en Ituzaingó. Hoy es sábado, 8:30 de la mañana más o menos. Y todavía no pudimos hacer una linda pesca, así que. Trajimos una variedad de carnada hoy y nos alejamos un poquito más del lugar donde estábamos y hoy tenemos que sacarlo, sí o sí. Y ahí Ciro, como siempre, enredó todo su... Ciro. ¿Qué onda, gente? Bueno, trajimos choclo, esto que no sé lo que es, pero dice que es para pacú. Vamos a tirar igual, ¿a qué onda? Ya está, creo que se llama. Salamín, traje, nunca pesqué con salamín, pero traje para probar porque veo videos que pescan con salamín, así que traje este. No teníamos más lombriz, pero de pasada un señor nos dio un par y encontramos este. Encontramos también ahí de pasada, así que este le vamos a hacer carnada ahora. Bueno, ahí una caña tiré con lombriz y debería probar el salamín esta vez que anda. A ver si sale alguna boda o algo. Algo tiene que salir.
A ver si lo... Vea, Ciro. ¿Miren quién apareció acá de la nada? John. ¿Qué onda? Vino el tipo, piol. Bueno, escuchen, acá Thiago y Ciro apostaron 200 pesos a que saca la primera boba. O sea que saca la primera boba, uno le da 200 pesos al otro. ¿Cualquier que tamaño? Sí, cualquier tamaño. Así que vamos a ver quién gana. Pero que sea boga. Sí, pues. Ciro. El otro, Thiago, se fue a la hosta ya. Pero va a venir ahora en un rato. Ahí se movió la caña de Ciro. ¡Ay! Sí. Picó hace, a mí me picó hace un ratito con el salamín ese, pero un toquecito. Y con ese tiene Ciro ahora. Mi tío. Frito. Frito, ¿no? No, Ciro. Dale, Ciro, viejo nomás. Venga, 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 venga. Se fue a la otra. Pero viene y está picando al menos. Recién tiró, ya le está picando. Ahí está, ahí agarró. Ahí agarró, venga, venga. Dale, papi. Dale, 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 dale. Despacio, pará, 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 pará. ¿Se trancó? Bueno, y traele, pues. Despacio nomás, despacio nomás, no te apures. No, 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 pará, pará, aflojale entonces, aflojale, aflojale. Aflojale entonces que no se rompa. Aflojale un poquito, dale un poquito de liñada. Y ahora trancada, y ahí traerle despacito otra vez. Dale. Fíjate si se destrancó. Pará, pará. Pará. A ver. A ver. Dame la línea, la línea, ¿no? La línea. Sí, se meten de todos los palos ahí. Pero se trancó y se salió ya, parece. Quedó, se enredó y pensamos que salió. Y ahí quedó la boba. Dale. Sácale por acá. Dale. ¡Eso!
Saque, 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 lleve allá, lleve más para allá, lleve más para allá. Esa, Ciro viejo nomás. Habemos traje. Habemos traje. A ver. ¡Oh! Viene ahí. Qué grande, Ciro. Ahí lo saco, papi. Bueno, fíjate, fíjate si puede. Está re, papi. ¿Ahí? No, papi, mira la cámara, mira el celu. Ahí. Ahí. Sí, a ver. Ahí está. Bueno, ¿qué le va a querer llevar allá o qué onda? Voy a llevarla. Ahí. Dale, pausa. Bueno, gente, ustedes saben que si es por mí, nosotros le tiramos. Pero como ustedes saben, Ciro es chico todavía. Y le emociona esto y le quiere mostrar a mi mamá. Así que le vamos a llevar y... Papá, le hacemos la parrilla, así que... Este le tiré con la tripa de la boga hoy y le dejé ahí. Mira que vino. Un baile. Hola, mira. Qué chale, qué bien, sí. Ay, bien, yo. Vamos a sacarle acá. Se la tuvo. Señor anzuelo, qué bien. Cagó, mira. Mira, cagó, cagó. Salvario. Hola, Osta. Suelta, va a caer muy bien. ¿Qué onda, gente? Bueno, estamos acá en el Pelado Amigo. Vinimos a comprar unas carnadas y acá estamos con el amigo. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Víctor Hugo y soy el dueño. Víctor Hugo, el dueño, mirá el dueño. ¿Cuántos años tiene el dueño? Yo tengo 11. 11 años el dueño, mirá. Bueno, acá el vinimos heredero de todo esto. Oh, heredero del trono. Bueno, y vinimos acá, cualquier cosa, si necesitan carnada, pueden pasarse por acá, si necesitan unas cañas o algo. De todo tiene acá, línea. Pásense por acá. También tenemos una sección de, por ejemplo, refrescos. Ya, Katia, amén. También tenemos galletas, galletas muy livianas. Muy está livianas. Cómodo también. ¿Cómodo? ¿Quieren probarlo? A ver. Sentate vos porque así te veo, pues. Ahí está, mirá. Es para pescar cómodo. Ahí, una cañita ahí. Es súper cómodo. Tranqui. No debe tener ni un kilo. Listo. Bueno, nos vemos, gente. Un saludo. Chao, chao. Chao, buena pesca. Dale, muchas gracias. Bien. La caña de clave. Oh. ¿Eh? ¿Atendían el lugar? El de pesca, sí. ¿Eh?
Hola. Mira la otra. Pero aproximadamente, ¿a dónde anda el pastizal ese? Acá está mi ex camarógrafo. Pasa nada. Mira. ¿Le enganchó? Pero vas tirando, ¿eh? ¿Qué querés? Mintió. Ahí te voy. Salga lo que salga, voy para acá, nada. Hay un gusto. La caña es clave. Me estoy hundiendo acá. Ahí va. Dale, lleva, brother. Pero, ¿con mi ñoca nomás? ¿Dónde hay? Hay una bolsita que está allá. ¿Pues comprate? Mira, me encontré por el camino, guys. Para, papi. Esto es corta. Casi salió. Mira. Mirá, boludo, estoy errando feo. No, Ciro, no tire ahí. Ahí va. Ay, mirá, salió hasta ahí abajo. Ahí va. No. ¿Son chiquitas? No sé, papi. A ver, lleve. Llevó todo mi carnado. Ahí. Dale. No. ¿Qué pescado será ese, eh? Cualquier cosa llevamos uno de ese, no hay fuerte. ¡Vea! ¡Ay! ¡Tócame el mío! ¿Tiene un poquito más lejos? ¡Ay, mira vos! Ahí está, venga. ¡Ah! ¡Qué! Está re excitado. Ahí, mira. Ahí. A la. ¿Cómo le agarra esa? Mira, como foto. Este ya tiene una miñoca dentro del balde. ¿Eh? Para alimentarle a ellos. Le tiré y ahora los dos están chupando. ¿Qué está haciendo? No puede ser, Antonella. Mañana voy a sacar uno. ¿Otro más? ¿Mujer? Ay, de pirañita. ¿Eh? Mirá, una pirañita, no te puedo creer. Derecho de la carnada, igual. Pero, ay, ¡Gracias!
Hoy es el último día de pesca, así que vinieron todos. Aquí está mi vieja, mi hermanito, amiga de mi hermana. Ya, da Ciro. Vamos a ver quién saca algo primero. A mi vieja ya le pegó una llevada una voz. Y acá está el negro. Negro. Y el negro no sé qué. Ay, tiró ahí, mira. Tiro ahí. ¿Se fue? O guarda que puede venir para acá. Fijate. ¿Qué pasó? Bueno, voy a ver si rescato algunas mojarras para manguear dorado. Esta caña, infaltable. Naranja. ¿Qué onda, gente? Bueno, creo que nosotros somos los únicos salados que venimos de Ituzaingó y no pescamos nada. Sacamos, bueno, no sé, los bagrecitos, eso y la boga, pero nada, mache. Saqué la boga. Ey, ey, ey. Somos re salados. Pero bueno, ¿qué le damos? Vamos. Quería llevar. Voy a hacer un permiso para llevarle a Ciro a Capital, a Corriente Capital. Y ahí vamos a sacarnos la gana de pesca. Vamos a sacarnos la gana de pesca. Así que, bueno, igual, vamos a subir este video, olvídate. Así que, bueno, espero que la próxima saquemos más. Y. ¿Qué va, Juanchi? Le agarro un ataque de risa al gilete. Está atragantado, lobo. Yeah, bueno, vamos.